Mi gente bonita, estás aquí en La Las VIP por Sabor Latino TV. Hoy nos encontramos en Gorditas Cortés, aquí en La Alameda. Y bueno, pues vamos a ver la vida de lo que es trabajar en una lonchera. Hacer esos sopes, esos burritos. Yo sé que no como carne, pero yo todavía me echo mis burritos, pero de frijol con aguacate, un pepinito ahí helado. Y miren, estoy lista porque yo sé lo que van a decir. No cocinas, Lala. Ya sé, pero una vez al año no hace daño. Okay, so el maestro de inglés de mi escuela me regaló esto para la Navidad. I had to show it off. Look it. World's greatest math teacher. Ooh, world's greatest math teacher. Aquí tu amiga Lala, que también hosting por Sabor Latino TV. Let's go inside with my amiga and let's do some sopes. How about that? Yeah. Hola mi gente, estamos aquí adentro de la lonchera con mi amiga Lorenza, que está preparando todo exquisito para que salga fresco y listo para mi amigo. ¿Qué ordenaste, amigo? Unos tacos de barbacoa que ahorita van a salir con sangría o con soda. ¡Au! Es lo que yo digo, porque a mí también, oh my God, me encantaba venir a las loncheras con mis papás y una sangría siempre tenía que ser por seguro. Hay que ver cómo prepara esos sopes. Mera, mera aquí. Lorenza Cortés, o sea, por eso es Gorditas Cortés. ¿Y gorditas son la especialidad de aquí de la lonchera? Sí. ¿Sí? ¿De dónde es? De Toluca, del Estado de México. De Toluca, México, mi raza. Aquí la señora Lorenza nos está contando que ella es reconocida por sus gorditas. ¿Qué le echa? Chicharrón. Haba. Requesón. ¿Y de puro frijol sí se puede? Sí, ¿con aguacate? Con aguacate. Entonces se me hace que yo voy a comer mejor una gordita. Dije un burrito, pero no, o sea, estamos en Gorditas Cortés. Tengo que comer una gordita con una sangría, claro que sí. Ok, mi gente, Lorenza me va a dar la oportunidad de hacer una tortilla a mano. Se mira fácil, pero no es. Es un arte como todo. Y, o sea, es práctica, dedicación. Y les voy a tratar. Ok, mira. Para hacer una tortilla, aquí está la masa. Okay. ¿Cómo sabemos cuánta masa? Yo como ya se vea, lo tengo ya calculado. Pero esto ahorita es más que suficiente para hacerlo. ¿De veras? Uh-huh. A ver. Después, aquí está la prensa. Ya lo pones en medio. Cierras. Echarle lo más que puedas. Esta es la parte difícil, ¿verdad? Sí, usted dice para mí no, pero... ¿Y nomás la aviento? ¿O, como, sí, o tiene suerte? Sí, porque, ajá, tiene suerte para ¿así? Echarla. ¿No la puedo aventar así? Sí, porque tú te puedes quemar cuando la eches. A se ver, te a ver. Pegar. Hay si que lo tratar. Intentar. Hay que tratar estilo Lorenza. Así la vi poquito. ¡Ay! Me asusté. No, y me voy a salir chuequita, pero. Por mi primera vez, está tengo muchos bien. Años que no hago esto, de verdad. Antes lo hacía, mi mamá tenía esto y yo las aplastaba ahí, pero sí, nosotros éramos de. Ok, ya voy. Muchas gracias, Lorenza, por la bienvenida y por enseñarme un poquito de la cocina. Cuéntenos un poquito de usted, cómo usted empezó a cocinar. Pues mira, empezamos en la casa, ¿verdad? Bueno, primero falleció mi papá y en un rosario hicimos gorditas. Entonces ya de ahí la gente le gustó
Y ya nos hablaba, ¿por qué no me haces una docena? ¿Por qué no me haces 20? ¿Por qué no me haces? Y así poco a poco. Entonces ya les empezamos a hacer así. Y después nos dicen, ¿por qué no se ponen a vender? Dice, les salen bien ricas. Y que, le digo, no, nomás puros pedidos. Mi hermana me decía, ¿sabes qué? Me pidieron 40. Me pidieron, ay, los jueves, viernes, toda la noche estamos cocinando para hacer nuestros entregos. Y ya de ahí, pues se nos vino la idea de vender en la casa. ¿Por qué no vendemos en la casa? Y ok, pues ya empezamos. Pero como teníamos nuestro trabajo nosotros, pues era muy pesado. Y yo le decía a mi hermana, no, porque yo llego cansada otra vez a vender. Y pues gracias a Dios nos llegaba demasiada gente. ¿Dónde que era? Se tuvo que salir de trabajar, ¿de veras? Dejamos de trabajar para ponernos a vender. Eran viernes, sábados y domingos y llena la casa. De diferentes lugares. Como ¡qué bonito! Lo subimos a Facebook y pues mucha gente se enteró y veía las gorditas, los tlacoyos, todo, les encantó. Que de repente llegaban personas de diferentes lugares, se puede decir. Y ya de ahí, pues... La lonchera. Pues, no falta la gente envidiosa, el vecino envidioso. La ciudad, le metieron la ciudad. Nos pusieron el dedo, llegó a la ciudad y pues me dijeron que no podía vender ahí en la casa. Y ya de ahí, pues fuimos a otro lado, nos dieron permiso, pero ya no fue lo mismo. Y ya después se nos vino la idea de una lonchera, preguntamos, y una persona nos dijo que nos vendía la de él. Se las vendo tanto, denme tanto, y es de ustedes. Pero tú sabes que al principio un negocio cuesta. Es demasiado que tienes que pagar en donde la guardas, que tienes que dar el pago, que tu renta de tu casa, que bueno, muchas cosas. Yo la verdad, al tercer, cuarto mes ya no quería. Ya quería que la devolviéramos porque ya no podíamos. Pero ahora mi pareja me decía, no te desesperes, dice, vamos a poder y que mira y que... Y mira, gracias a Dios. 5 años ya. Con la lonchera llevamos 2 años y medio. Oh, 2 años. 2 años y medio. Okay. Y ya, gracias a Dios, ya la vamos a terminar de pagar unos 5 meses y ya. Y ahora puro party. No, ya vamos a descansar. Vamos a descansar poquito. Y me estaba contando, tiene una niña, pero está en escuela ahorita todavía. Sí, tengo una niña, tiene 10 años y esa niña es de cuenta como si tuviera unos 20. Porque ya te hace una tortilla, ya te hace una quesadilla. Ya te nada hace... como Lala. Muy lista esa niña, gracias a Dios. Y le ayuda los fines de semana, sí. ¿No? Yo no le pago mucho, yo le dije a ella. Me dice, ¿sabes qué? Dame $20. Para ella $20 se le hace mucho y está bien. Y te hace esto, te hace este otro. Es una niña que no necesitas estarla mandando. Qué bonito, y aprende responsabilidad, disciplina, lo que es un negocio. Sí. Usted ya le está enseñando muchas cosas buenas. Sí, luego miras que a veces me dice, te voy a dar mi dinero y lo pones en tu tarjeta porque me voy a comprar un suéter o me voy a comprar esto. Y le digo, ¿cuánto cuesta, nena? Oh, cuesta $12. Dice, tú te puedes quedar con el cambio. Hasta todavía le da el cambio, qué bonito. Sí, una niña muy inteligente, gracias a Dios. Sí, me dicen, ay, la que va a seguir con las gorditas. Ella me dice, no, yo voy a estudiar. A los 10 años ya sabe lo que quiere. Pues qué bueno, mucho éxito, ma. Felicidades y muchas gracias por invitarnos. Ahorita yo ya voy a probar su gordita que tengo mucha hambre. Espero y te guste. Y la salsa, aunque me pique, va a valer la pena, yo sé que sí. Sí, miras que aquí hacemos para todos, que no comen carne, que no comen esto, bueno, de todo les hacemos. Que bueno. Nos piden así, se los hacemos. Que no tenemos, lo inventamos. Sí? So, Lorenza, antes de irnos, díganos todas sus redes sociales para que lo sigan ahí en Facebook y luego la ubicación y cuándo está aquí para que la gente venga. Nos pueden encontrar como Gorditas Cortés. Soy Lorenza Cortés, porque pues sabemos dos Gorditas Cortés, ¿verdad? Con mi hermana. Y nos pueden encontrar ahí en Facebook. Y aquí estamos de lunes a sábado de 8 a 5 de la tarde. Es la Alameda y Bain. Y los domingos estamos en la 23 y San Pedro. Es 2300 Sur. Ahí nos pueden encontrar. Ya saben, mi raza. Gorditas Cortés. ¡Au! Con Lorenza, Lalas VIP, Sabor Latino TV. ¡Adiós! Mi gente, sígueme en todas mis redes sociales. En el Facebook, Instagram y Snapchat como Lalas VIP. Y claro, en mi canal de YouTube, Arriba la Vida.